fue de un pronto, porque nosotros estábamos en la cancha sentados afuera ahí, frente a la casa donde el muchacho vive. Y yo llegando de un pronto y nos pasan a tiro porque por una vaina del motor, que él le había chocado el motor. ¿Por qué fue? Pues él le había chocado el motor. Entonces el otro muchacho lo llamó para que él subiera, para que le ayudara con la pieza, por lo menos, tú sabes. Sí. Para no joder con policía ni nada de eso. Entonces el muchacho dijo que iba a subir, que lo esperaran ahí. Y estaban ahí sentados los dos hablando, cuando de un pronto él vino en una guagua y doble cabina ahí, como con 12 o 13 hombres ahí, nos pasaron a tiro. ¿Cómo se llama él? No, yo no sé el nombre, yo no lo conozco. ¿Específicamente dónde fue eso? Ahí, en Los Grullones, donde está la cancha, y más para abajo que hay delito. ¿Cuándo él llegó, qué le dijo? No, pues él llegó de un pronto, fue ahí, porque yo ni sabía quién era. ¿Ustedes tenían alguna otra rencilla, se conocían anteriormente? Ey, y el otro muchacho se conocían, pero yo no. ¿Cómo se llama tu compañero? Brian. ¿A qué se dedican ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Yo compro hierro. ¿Y él? Ella es la mamá, ahí, tranquilo, porque él no puede caminar, y ahí tiene un pie que no lo mueve ni nada. ¿Inmediatamente te disparó, qué hizo? ¿Eh? ¿Inmediatamente le disparó, qué hizo él? ¿El Brian? Sí. No, pues ahí suelo cayó, porque digamos, usted no podía correr ni nada.